Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el American Truck Simulator con este BMW M4. Aquí lo tenemos, véanlo, amigos, en realidad es una cosa impresionante. Es un vehículo muy deportivo, un vehículo que se utiliza mucho pues para carreras, pero pues aparte de eso también trae su diseño normalito que pues también puede ser como pues para la ciudad, para la familia, pero no, es más deportivo que familiar. Aquí lo tenemos, véanlo, pues ya lo observamos. Por acá ya tenemos la tapita para echar el diésel, bueno, pues la gasolina ahí para tanquearlo. Y pues venga, vamos a ir a... Ah, vean, acá tenemos el logo de M4, si lo ven ahí. Amigos, al final del video voy a mandar saludos para todas las personas que pues han comentado, han estado ahí pendientes. Y pues ahora sí, ya vamos ahora sí al interior. Vean, la cojinería, los asientos son en puro cuero, un cuero pues demasiado fino. Vamos a apagar por acá las intermitentes. Por acá tenemos también, vean, en la parte de las de los reposabrazos también tenemos cuero acolchado. Por acá en la cabina, en los tacómetros, puro cuero acolchado. Por acá el GPS también. Bien, por acá el tacómetro. Uy, vean, es que hasta 330 kilómetros por hora da. Uy, qué cosa tan impresionante. Por acá pues el logo de BMW, tenemos como unas... Unas partes en hilo que pues respalda, bueno, son como un color azul con rojo que lo hace ver muy elegante aquí en el volante. Vean, ahí lo tenemos, la palanca, velocidades. Por acá esto ya sería el control de la multimedia y todo esto, el control del aire acondicionado, intermitentes, seguro de las puertas. Bueno, ahí está todo, amigos, todo lo tenemos acá a mano de este BMW. Y pues ahora sí vamos a ver el recorrido que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ir desde Tucson, en Estados Unidos, hasta las cruces. Acá a este punto vamos a llegar y pues vamos a parquear. Es un paseo que nos vamos a dar hoy por Estados Unidos, por carreteras estadounidenses. Y ahora sí, amigos, escúchenlo. Ay, qué belleza. Una máquina realmente. Esperen un momento, voy a acomodar un poquito los pedales que están como que muy corridos hacia atrás. Ahora sí, ya los tengo más adelante y empezamos a salir. En realidad a mí me da como miedo meterle primero a un carro de estos porque es una cosa impresionante el arranque. Ah, vean, atrás del volante también tenemos las palancas. Las palancas de velocidades, si las ven. Por si, pues obviamente cuando ya estemos en alguna carrera, para no ponerlo en automático, pues lo ponemos nada más ahí de secuencial y pues le metemos los cambios desde las palanquitas, desde las paletas, y pues desde ahí ya tendríamos una comodidad impresionante para correr como cualquier vehículo normalito de carreras. Vamos a 30 kilómetros por hora, aquí vamos a encender la intermitente y pues yo creo que lo vamos a acelerar, no vamos a acelerarlo porque vamos a meter segunda y que despierten esos caballos de fuerza. Ay, a ver cuántos caballos de fuerza trae, no dijimos eso, olvidamos decirlo, esperen. 431 caballos de fuerza con una caja de cambios de 6 velocidades, obviamente. Y pues ya me metí, ya que hijo de madre, vamos, vamos a ello. Ese Jeep obviamente nunca nos va a ganar. Ya vamos a 120 kilómetros por hora nosotros. Y ya, venga, vamos a meterle otra velocidad. Y además se deja maniobrar muy fácil. Eso también me gusta muchísimo del vehículo. Ay, no, 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 mentiras, no, mentiras, no, mentiras, no. No le echemos flores, no le echemos flores porque ya me iba yendo hacia un lado. Y pues venga, ya por acá vamos a detenernos un poquitico porque vean el terreno. Vamos a ir pisando el freno, vean. Ahí lo vamos pisando. Pues en realidad lo que es BMW tiene sus vehículos que también son así familiares que, y pues también sirven para carreras, también sirven para deportivos, y Mercedes-Benz. Mercedes-Benz también es una marca que me gusta muchísimo, trae muchos carros así juveniles, empezando por el CLA. Este vehículo es un vehículo completamente, aunque pues ese CLA no es que sea muy rápido, no hablo de Mercedes-Benz, ese no es, es como más, ese sí es como más familiar.
líder, mientras que si hablamos del BMW M4, estamos hablando de un vehículo que sí es más velocidad y menos familiar, ¿no? Pero pues sí, para mi gusto, yo me compraría... Uy, es que no sé, está la velocidad y está lo familiar. Pues no sé, creo que me compraría el Mercedes-Benz, sí. El Mercedes-Benz porque pues aquí en Colombia, ¿a dónde voy a correr con ese vehículo? Tiene una velocidad normal, con tal de que llegue a 120, 140 kilómetros por hora, yo diría que es como una velocidad normal para andar acá en Colombia. No creo que den las carreteras para más velocidad, para 160, 180, o sí, tal vez pueden dar, pero pues ya es una velocidad demasiado exagerada, ya es porque uno quiere como morir andar a esa velocidad. Entonces sí, que llegue con tal de que llegue a 140, 120, no tengo ninguna dificultad. Y aparte de eso, es muy bonito, está demasiado avanzado en tecnología. Audi, ya me acordé de ese también. Es otra marca que me gusta demasiado. Demasiado, pues porque también es bien elegante, es muy deportiva, da mucha presencia uno llegar en un Audi a una reunión de amigos. Wow, eso tiene que ser una locura, porque en realidad nunca he vivido eso, pero pues vale la pena soñar, ¿no? Y pues vean, aquí vamos, ahí adelantamos a una Ford Ranger. Esos vehículos son completamente para terrenos difíciles, ¿no? Aparte de eso, esos vehículos, uy, si hablamos de tecnología, yo diría que este tiene, es muy avanzado, es demasiado avanzado, porque inclusive tiene hasta interruptores, bueno, interruptores no, hasta conectores para poder conectar tu portátil, tu cargador del celular, o sea, para todo. Tiene como dos tomas, esa es la palabra, tomas, esa es la palabra. Entonces pues es demasiado avanzado. Aparte de eso, tiene un espacio impresionante, yo creo que se nota desde el exterior del carro, desde la parte de afuera uno puede notar cómo ese vehículo tiene un espacio impresionante, parece una casa. Entonces, además de eso, es súper ancho, si te quieres acostar a dormir ahí en ese vehículo, no tienes ninguna dificultad. Y pues si hablamos de la estaca de la carrocería, del espacio que tiene para cargar, también tiene un espacio impresionante. Entonces sí, es un vehículo muy bueno. Y pues Ford no se queda muy atrás en cuanto al tema de la tecnología, ¿no? Ford no se queda muy atrás. Yo diría que el más quedadito así sería como Toyota, más o menos, porque pues Toyota sí se dedica es a sacar vehículos completamente off-road, ¿no? Esos, la RAV4 es como la más avanzada en tecnología, diría yo. Pues no conozco mucho así, pero pues sí, en cuanto a precios económicos, más o menos, porque la RAV4 no es que sea muy costosa, que digamos, y pues sí, es bien, es un poco, es como la más avanzada de todas las Toyotas. Y además su diseño también me gusta por las luces LED en la parte delantera y eso. Pero pues sí, de Toyota, de todas las marcas, yo creo que esta es la más quedadita en cuanto a tecnología, ¿no? Porque pues el motor es motores V8 como los de la Ford. Entonces sí, es bueno esos motores. Y pues vean acá estos camionetas, ¿qué marca son? Eso sí no tengo ni idea. Y van dos. Aquí ya tenemos que frenar. Vean, ahí va un Renault, ¿no? Eso es como un Renault. A ver, vamos a darle duro aquí en esta parte. ¿Esa es la Orange? Sí. Ah, no, es un Volkswagen. Es una Volkswagen, vean. Ah, pero no alcanzo a leer. Igualmente esa camioneta no la conozco. No conozco esa camioneta, pero pues sí conozco el logo de Volkswagen. Y pues ahora sí, continuamos, amigos, en carretera. Yo creo que fue bastante ya hablar de vehículos. Vamos, espero, a pisarle 148 kilómetros. Nos resta porque estamos manejando de una manera prudente. No estamos manejando de una manera tan exagerada, porque pues siempre que... Ya estaba cansado de que siempre que veníamos con estos vehículos, fijo, nos metíamos un estrellón. Vean, ¡ay, ese diseño que tiene! ¡Uy, es que es muy elegante! Esa mirada es como matadora, esa mirada como... El diseño me gusta de los vehículos así deportivos, que lo hacen como con cara de enojados, ¿no? Y entonces eso lo hace ver como bien elegantes, así como la Mazda CX-5, esa camioneta que pues también tiene ese diseño. ¡Uy, como traqueó la caja ahí, ¿no? La caja de cambios. Tiene ese diseño bien elegante en...
en las farolas, sí, en las bombillas. Ese diseño me gusta mucho como es, así todo delgadito. Y pues esas miradas de los vehículos son las que hacen dar como presencia así negra o roja esa Mazda. Uf, es una elegancia lo mismo. ¡Ay, amigo! Eche, no joda. Eche, no joda. Lo mismo el Mazda 2. Pues ya estamos hablando de vehículos mucho más juveniles y pues de un precio más bajo, ¿no? Porque veníamos hablando de vehículos demasiado caros, de pues que suben la tarifa de 100 millones, ya suben ese precio. Entonces pues ahora sí nos bajamos como a 60 millones de pesos a esos vehículos, que pues también son bien elegantes, ¿no? Y bien deportivos y bien juveniles, pero pues ya esos obviamente sí no se usan para carreras. Esos sí ya no tienen tanta velocidad, la velocidad normal de cualquier vehículo. Y esto sí lo podemos hacer, obviamente. Ahí vamos, uy, ya vamos coronando los 180 kilómetros por hora. Ahí vamos, la última velocidad sí que es bien larga, vean. Uy, entonces se imaginan cuánta velocidad levanta este carrito. Ya vamos como a 210, vean, ya le estamos pegando a los 210. Ah, pues yo sí seré, ¿para qué pongo el otro? Si viendo que ahí tenemos el tacómetro, después sigue 240. Uy, cómo hijo de madres. A ver, ya vamos a pisar el freno, vamos a pisar el freno. Y no tan a fondo porque pues el vehículo ya sé que a veces como que le da por derrapar. Esos vehículos cuando vienen rápido a veces les dan por derrapar así de una manera grosera. ¿Cuando qué? Cuando pisamos el freno, vean, acá va, aquí va, aquí va. Ahora aquí ya miré uno, que no, se me olvidó la palabra exacta. Cuando les quitan el techo, un BMW, sí, iba para el festival de verano, un evento que se hace acá en Florencia, y pues iba para allá, pero usó mucha elegancia de vehículo. No sé exactamente cuál era, porque aparte de que nosotros íbamos rápido, ¡ay, es aquí! ¡Uy! ¡Qué cálculo! ¡Qué cálculo tan tremendo el que hicimos ahí, ¿no? Aparte de que nosotros íbamos rápido, el vehículo, pues imagínense, iba en carretera, iba muchísimo más rápido. Entonces no pude ver exactamente, solo pude ver el BMW. Y no, ya cuando lo vi ya demasiado lejos, no pude ver cuál era. Pero pues no, supongo que no era este M4. Vean, acá lo tenemos, por acá con cuatro exhaustos en la parte de atrás. Uff, elegante, vean, encendemos la intermitente. También la intermitente, me gusta el diseño de ellas. Y pues vengan, tranquilos, que yo no me demoro nada arrancando. A ver, uy, no, aquí no es. Aquí no es. Ahí es para los que van a girar, ¿no? Para los que van a girar para el otro lado. Uy, se me apagó. Epa, pues un buñuelo en un BMW, qué peligro. Vean, ese carro. En realidad, pues uno en Estados Unidos ve demasiados carros raros, ¿no? Ya estamos viendo camionetas, ya vimos ese que pasó ahí. Y pues vean, ahí va el Volkswagen Gol, ¿no? Ese golcito que pues, ese sí es bien económico. Y pues también es bueno, le llega donde sea uno ese carrito. Y pues vengan, a ver. Uy. Y aquí a dónde nos vamos a parquear, vamos a dejarlo allá. Y aquí ya empezaríamos con el tema de los saludos, amigos. Vamos a mandar saluditos a todos ustedes. Saludos, vamos a parquearlo bien. Vamos hacia atrás. Aquí estamos. Uy, vamos a dejarlo así bien gomelo. Esperen ahí. Y encendemos las intermitentes, lo cuadramos. Y ahora sí, vamos al tema de los saludos. Vamos a saludar a todos ustedes. Un saludo para Alejandro Soto, Juan Cadroy, Sebas Gamer, Sans GT, Juan Andrés, Diego Velázquez, Nicolás David Suárez, Diego Velázquez, Jairo Enrique Llanos, Julio Emanuel López, Diego Velázquez Jaime, Santiago Vázquez, DJ Carlos, para Juan López, Jofan Valencia, Denayder Ortiz, Brainer Manzano, Cristian Adalberto, los amigos, Sergio González de M Gamer, Jans Francis, Brainer Manzano, se me está yendo demasiadas personas repetidas. Gina Arisa, Steven Dagua, para Jonathan de Jesús, los primos, Miguel Ángel Salazar, Alex Triviño, Brian Kevin, Emanuel Records, Miguel Ángel Betancourt, Roberto Campos, Andrés Felipe Quintero, Dalex Gamer, Alex Rangel, Jennifer Castro, Ale Rodríguez, Soy Llanza, William Der Quintero, Rafa García,
Teo Yanni, Jefferson Palacios, Etsu Exclusive. Y un saludo para todos ustedes, amigos. Muchas gracias por siempre estar ahí comentando, por siempre estar pendiente de todos los videos. Recuerden que si quieren ser saludados nada más, tienen que comentar aquí abajo en este video, activar las notificaciones y pues ya con eso tendrán la oportunidad de ser saludados y pues llegar entre las primeras personas, ¿no? Para eso es que se activan las notificaciones. Y pues esto ha sido toda esta aventura por hoy. Lo apagamos y nos vemos en la próxima. Adiós.